Ya ha salido a la venta mi primer libro, Grao versus Italianini, el desafío de la mortadela. Ya podéis comprarlo en el link que os dejo abajo en la descripción. La gran aventura del canal, no te quedes sin él. Muy buenas, chicas, soy Grao, estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Mira, aquí tenemos el baile del delfín, que mucha gente decía que ya no hacía el baile del delfín. Yo no sé cómo os puede gustar tanto esto, pero sí, es que es un baile que me compré y no sé por qué. El caso, como... ¿Qué forma más rara de andar tengo? ¡Ojo! Ah, aquí se anda así en este juego, si parece que estoy bailando. Bueno, el caso, como veis, estamos nuevamente en el juego del calamar. Me encanta entrar a diferentes juegos de este estilo porque, como veis, los lobbies y la forma de decorar cada juego es totalmente diferente. Que sí, que hay este tipo de literas, camas y todo esto es igual. Pero como veis, cada juego le da su toque. ¿Y por qué he entrado a este juego? Porque ha añadido una mejora. En este juego tú puedes elegir cuándo decir luz verde y cuándo decir luz roja. Antes de nada y como siempre os digo, ya sabéis que si os gusta este contenido, simplemente suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Y obviamente si le das a suscribirse y le dejas un buen like, ya es 10 de 10. El beso en la frente te lo has ganado. Vale, por lo que he leído es un Game Pass que ya he comprado y que tendríamos que colocarnos aquí. ¿Qué pasa? Que quiero jugar sin ser la muñeca primero, porque quiero ver cómo son las mecánicas, ya que las mecánicas en cada juego son diferentes. Y dependiendo de cómo sean, actuaré de muñeca de una forma u otra. A ver, el escenario es imposible que cambie, o sea, ¿dónde estoy? Pero, ah, vale, digo, ya se me ha bugueado. ¡Ah, ojo, que te tienes que hacer la foto! Bueno, esto es buenísimo. Me tengo que hacer la foto, esto está ocupado. Déjame hacer la foto, que sí, que ya, que te has hecho 300 fotos. ¿Qué te piensas? Que esto es el Instagram. Mira qué guapete, sonriendo siempre, siempre. La sonrisa en la cara siempre. Vale, ¿qué es esto? Pero no iba a jugar a luz roja, luz verde. Pero que quiero ser la niña. Pero no me lo puedo creer. No me lo puedo, pero yo pensaba que en este juego solo estaba luz roja, luz verde. Que yo no he venido aquí a que me apunten a la cabeza. Si es que este guardia lo tiene fácil con la almendra que tengo, es imposible fallar. ¿Qué tengo que hacer aquí para parar? Ojo, ojo. Vale, vale, vale. Ah, le voy dando al verde y se va quitando. Vale, 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 vale. Me gusta la mecánica esta, perfecto. Ahí lo tenemos, le damos otra vez. No es difícil, no es nada difícil. Ahí, y el último, ya escucho disparos. Ahí está, perfecto, perfecto. He ganado el primer juego. Ah, y seguimos compitiendo aquí. Ahí estoy yo, pero escúchame. Escúchame a ver si me ha... No me he equivocado de juego, ¿verdad? O sea, aquí puedo elegir ser la muñeca. Vale. Pero ¿cómo va a ser elegir la muñeca si no juego al juego de la muñeca? Es que, de verdad, o sea, pensaba que este juego solo tenía el de luz roja, luz verde. No sabía que tenía más juegos. Vale, ya empieza, la nueva partida empieza. Supongo que ahora sí, ¿no? Luz roja, luz verde. Ahí lo tenemos, vale, el siguiente juego. ¿Quieres ser la...? Es que quiero ser la muñeca ya. Es que quiero ser la muñeca. Voy a ser la muñeca ya. Voy a ser la... ¡Ah, soy la muñeca! ¡Soy la muñeca! No he jugado a este juego, no sé cómo van las mecánicas. Es más, no sé si hace la típica melodía o directamente hace luz roja, luz verde, sin más. Porque es lo que os digo, depende de cómo sea el juego, tienes que hacerlo de alguna forma. Si hay melodía, es mucho más sencillo para el usuario. Pero si es directamente decir luz verde, luz roja, es más complicado, ya que lo decimos al momento. Vale, ya están entrando. Se les ve allí al fondo, ya están entrando. Venid, amigos, soy vuestra muñeca. Eso ha sonado muy raro. Eso ha sonado raro. Ha sonado raro. Vale, ya se están colocando todos los usuarios. Y yo tengo que empezar con... ¿Y si solo digo luz verde y no digo nunca luz roja? Es como una carrera, ¿no? El control lo tengo yo, que es lo importante. ¿Y esto para qué es? El ojo. Ah, para poner otra vista. Ah, no. ¡No, no, 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 no! Esto se ha cambiado la visión, ¿no? Claro, ahí. ¿Qué he hecho? Ha muerto la muñeca por primera vez. Vale. Se lo están explicando. Vamos con luz verde, luz roja. O sea, voy a empezar rápido. ¡Luz verde! Ah, no, todavía no puedo. Todavía no puedo. ¿Está sonando un reloj? Luz verde, luz verde, luz verde. ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Ay, va todos ahí muerto! ¡Ya está bien! ¡Uno que he matado a todos! O sea, yo hago así. ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Luz roja, luz roja! ¡Puja roja! Ojo, 2, 4, 6. Luz verde.
Luz verde, venga, venid. ¡Ay, que se paran, eh! ¡Ay, que lo digo! ¡Que se paran! No, no, es luz verde, podéis seguir. ¿He dicho luz roja? No he dicho luz roja. ¡Luz roja! Muy inteligente esta gente. ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Luz roja! ¡Le he dado! ¡Red light! ¿No escucháis? Me va a poner más nervioso ser una muñeca. ¿Luz verde? ¡Luz roja! ¡Ojo ahí en toda la almendra! Quedan cuatro. ¡Luz verde! ¡Luz roja! A la primera la tengo que matar y va a ser muy rápido. ¿Luz verde? ¡Luz roja! ¡No me dejas! ¡Está bugueado! ¡Se me buguean los juegos! ¡Luz verde! ¡Sigue! ¡Luz roja! ¡A esa no la mato! ¡Me van a pasar! Solo puede pasar uno, no lo dejo. ¿Luz roja? ¡Me ha pasado uno! ¡Esa puerta! ¡Se está moviendo! ¡Eh! ¿Pero qué hace? ¡Pero! ¡Escúchame! ¡Que se ha movido! ¡Pero que se estaba moviendo! ¡Pero que se mueve sola! ¡Pero escúchame que se está moviendo! ¡Pero que... ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Que no me llegue! ¡Ah! ¡No me deja! ¡Es que no me deja darlo rápido! ¡Pero que esa chica se mueve! ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Se ha movido! ¿Pero qué está pasando? Ya aquí son mis normas, por favor. Y esta chica, si me quedo así y no le doy a la luz roja, pues ya está. No le doy a luz verde. Voy a dejar que pase el tiempo. ¿Ha muerto? No, ha muerto. Son mis normas. No me apetece que juegues. Te vas a aburrir ahí. ¿Me ha echado del juego? ¿Qué me ha echado del juego? ¿Pero qué es esto? Si es que se me buguea la vida. Oye, quiero ser otra vez la muñeca. No se me da nada mal, que solo han pasado dos personas, creo, dos o tres, no está nada mal. Y una porque andaba cuando le daba la gana. Antes de que venga el guardia y me tenga el guardia, déjame subir y me subo al columpio. Dejadme subir encima de uno de vosotros, por favor. ¡Ay! ¡Lo tengo! ¡Ay, al columpio! Aquí no vienen guardias, ¿no? ¿Ahora que venga el guardia? ¿Qué va a subir? ¿Va a subir aquí también el guardia o qué? No, es que me voy a quedar aquí. El guardia, si quiere, va a venir aquí. El azúcar, me apetece hacerlo aquí. Es que si me estás diciendo... ¡Hala! Y me cambian. Es que si me estás diciendo que soy la muñeca y no tengo ninguna autoridad... Esto es muy fácil, o sea, esto no hay ningún problema. Esto es ir dándole ahí y ya está. Esto lo han hecho bastante sencillito. Y la última ya está. Nosotros hemos pasado al menos. Ahora bien, vámonos aquí, vamos a elegir qué somos. Que nadie nos quite el puesto. No me deja aquí. Ah, vale, ahora cuando se seleccione el juego. Vale. Vale, vamos al siguiente juego. Es importante darle al botón, porque si le da otro antes que yo, él es la muñeca. Vale, por favor, vamos entrando. Ahora tengo que aprender a dar la vuelta así a la cabeza como en los juegos. Lo que pasa es que yo no sé. ¿Cuánto tengo que esperar a que entre la gente? Ah, claro, que se está haciendo la fotillo y todo eso, ¿no? Oye, me cambia la cámara. Creo que cometo el fallo de no darle. O sea, de darle antes de tiempo a esto, creo. No puedo mover la cámara, pero bueno, así está bien. Yo puedo manejar mi muñeco y a la vez ser la muñeca y hacer trampas, dime que sí. ¡Ojo! ¡La muñeca! ¡Espérate que la muñeca! ¡Soy yo! Puedo decir luz roja, luz verde... Pero a la vez puedo participar. Voy a hacer trampas en el juego. Por primera vez, amigos, en el juego del calamar se van a hacer trampas. O sea, yo soy el jefe y yo mando. Es que mira, o sea, yo me puedo ver desde aquí, supuestamente. ¡Mira, estoy allí! ¡Allí se me ven chiquitillo! ¡Mira cómo me muevo! ¡Ahí lo tenemos! Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Puedo manejar la muñeca desde aquí? Supuestamente sí, ¿no? O sea, vamos a hacer una cosa. Como yo sé cuándo luz verde y luz roja, voy a hacer trampas. ¡Ojo! ¡Mira! 3, 2, 1... Vale, green light. No voy a parar, la gente se para. Red light. ¡Ah, ahí están muertos! Vale, yo sé, green light. ¡Pero que me han quitado la muñeca! ¡Hala, he bugueado el juego! No puedo darle a luz roja y luz verde porque se me ha bugueado. Porque no tenía que haber hecho eso, no tengo panel y ahora nadie se mueve. Nadie se puede mover, no le puedo dar a luz verde. He bugueado el juego, la gente va a estar esperando aquí 17 minutos. No me creo, si es que para qué me dan a mí poderes de nada. Yo quería hacer trampas y me he matado a mí mismo. O sea, la muñeca me ha matado a mí. Cuando yo era el que manejaba la muñeca. Es que este vídeo es rarísimo. ¿Por qué entráis a ver esto? La gente no entiende nada. Pero que soy la muñeca, amigos. Que soy la muñeca y no puedo hacer. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? A ver cuánto tiempo, porque claro, el muñeco sí que lo puedo. Ah, 3 minutos.
pues qué bien os lo vais a pasar. Moveos, venga, moveos y mataos ya. Mira, uno se ha salido del juego. Ese usuario ha dicho, ¿qué ha pasado aquí? Y se ha salido. A ver, hay que ver el lado positivo. Y el lado positivo es que yo siendo muñeca, nadie va a pasar. ¿Por qué? Porque van a morir todos. Lado positivo. Quedáis 5 personas. Moveos o morid. ¡Ahí está! Primer muerto. Otro muerto. Venga, moveos. 3 personas. Me voy a cargar a todos sin jugar, esto es magnífico. Es que hasta los propios bugs me ocurren cuando me compro los Game Pass. Es que es increíble. Lo de mi vida es increíble. ¿Cuánto tiempo queda ya, por favor? 35, 34, venga, a morir todos. Por favor, vamos a morir todos ya. Incluso la muñeca, o sea, si pudiese matarme a mí mismo me mataba. Ojo que han entrado los coreanos. Acaban de entrar los coreanos al servidor. Es lo último que faltaba ya. O sea, si no había pocas cosas, han dicho, pues vamos a llenar el servidor de coreanos. Pues muy bien. Tienen que morir, ¿no? O sea, estas 3 personas a lo que no termine el tiempo morirán. El juego es... ganar he ganado. Es lo importante. ¿Que me he matado a mí mismo para ganar? Sí. Pero mira, ya está. Los 3 muertos sí he ganado la partida. Pues ya está. No, no, no. Es que es muy fácil. Este juego es muy fácil. Pues, amigos, lo voy a dejar por aquí. Si esperabais ver una muñeca fuerte, poderosa y líder, ha quedado claro que este no es vuestro canal. Es que ni de muñeca sé hacer bien. Pero bueno, chicos, ya sabéis que en este canal somos totalmente diferentes. Así que si te ha gustado, antes de salirte, suscríbete. Ya has visto el tipo de vídeos que te vas a encontrar. Y lo más importante, y como siempre os digo, mucho cuidado, porque el juego del calamar ha comenzado. Pero conmigo no, porque yo soy una muñeca bugueada. Habrá comenzado con otro.